Mire, en Xochimilco, en la Ciudad de México, la Asociación Protectora de Animales Xochiscuit frenó a través de las redes sociales una presunta orden del alcalde José Carlos Acosta, que quería realizar una redada de perros callejeros en el operativo Xochimilco para posteriormente envenenarlos. La decisión habría sido dada luego de que el domingo 26 por la noche, perros callejeros atacaron a un grupo de conejos que formaba parte de una exhibición del Deportivo Xochimilco. La Ley de Protección Animal de la Ciudad de México prohíbe la envenenación de perros en situación de calle y por el contrario, la ley obliga a protegerlos.